Hello, hello. Good evening, everybody. Janice, hello. Good evening, teacher. Hey, Chamba, hello. It is, how is everything in Nejapa? Very good. Hello, good night. No pupusas today. No. Okay, good. Okay, welcome. Welcome. Yes. Thanks. Welcome, Adriana. Hello. Welcome to the class. Hello, teacher. You look, teacher. Tío, para escucharles bien. Pero... Ah, okay. Es que decir, aquí en la compu suena bien, suavecito. Ooh. I need to shout, right? Hello, 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 hello. You look, teacher. Ah, yes. Yes. Yesterday, I cut my hair yesterday. Yes, I am. Good. Yes, good. Good. Okay, thank you, Brandon. Carmen, welcome. Buenas noches, teacher. Good evening. Good evening. It's a new place, right, Carmen? Ahora está de otro lugar, ¿verdad, Carmen? Yes. Ahora sí, porque la señal me falla. Ah, okay, good. Tengo que andar ahí buscando la señal. Yes. And Brandon, do you listen okay? ¿Se escucha bien, Brandon? Yes, teacher. Oh, good, good. Yes. Y Adriana, pues, démosle todo el volumen ahí en la compu, ¿verdad? Sorry, Adriana. How was everything in García Flamenco? ¿Cómo estuvo todo en el García ahora? ¿Todo bien? Adriana. Perdón, que me estaba conectando desde otro. Que si no, no les oigo bien. Ok, no problem. I'll wait for you. ¿Todo bien en el García Flamenco? Ahí, corriendo con los actos cívicos y todo eso. Oh, yeah. The same to me, sí. Lo mismo me pasa a mí. Mañana comenzamos. Yes. ¿Y usted dónde trabaja? En una escuela pública. En la mañana. Ah. Así que ahí estamos preparando los hipotes. Así nos toca a los teachers, ¿verdad? Así toca. Yeah. Bailar y de todo. De todo. Ok. Let's begin with the class. We want to start with the presentation. Today we start with unit number 3. Unit 3, right? Ok, let's begin. Okay, today is September the 5th, and we're going to continue talking about the simple present. And in this case, the most difficult part, right? La parte más difícil, information questions, right? We already finished the simple present affirmative, the simple present negative, and the yes, no question, right? Welcome, Dimas, welcome. Okay, and today we're going to start talking about the information question, right? The objective, please. Brandon, can you read the objective for tonight? I will be able to describe the different departments in my workplace and what they do. What they do, right? Okay, nice. Good. Now I will take the attendance before we start, right? Alejandra? Adriana? Present. Good. Brandon? Present, teacher. Chamba? Present. Carmen? Carmen? Present. Good. Edwin? Iris? Present, teacher. Janice? Present. Dimas?
Present, teacher. Jose Mario. Juan. Mario. Present, teacher. Good. Marlene. Nilton. Present. Rodrigo. Present. Romeo. Sara. De camino viene, teacher. Ah, ok. Romeo. O Rodrigo. No, Sara. Ah, Sara. Sí, ok, cool. Yo, thank you. Thank you, thank you. Sí, no le. Permítame, que creo que no he leído el mensaje. Ah, ok, Edwin. Yes. Ok, Edwin. Ahorita le anoto la asistencia, Edwin. Ok, vamos a anotar a Sara también porque ya viene el camino. Ok. Esmeralda. Present. Ok. Y Marcela me dijo que no va a poder estar. Bueno, ok. So let's begin, right? And Marlene, yes, Marlene. Let me see. Jose Mario. Juan. Alejandra. Romeo. Okay. Good. So here we have the different departments in a company. Look. In a company, we have this department, production. What is the characteristic of what is the function of the production department, right? Is to control and supervise the production workforce and inventory, right? Controlar y supervisar la fuerza de trabajo dentro de la compañía, right? Y el inventario. ¿Qué productos tenemos dentro de la compañía, right? Okay, then the research and development, right? Investigación y desarrollo, right? They develop, desarrollan, right? Design new or improve existing products or process, right? Son los encargados de mejorar y diseñar los nuevos y los procesos ya existentes, right? Y los productos también, okay? In the case of service, right? En el caso de servicios, como los que trabajan en colegios, escuelas, right? Service. Okay? Purchasing. Buy and acquire raw material. Raw material is materia prima o materia cruda, right? Production equipment, equipo que se necesita para trabajar, right? Bueno, en la alcaldía de Nejapa, por ejemplo, se necesitan muchos insumos, ¿verdad? No sé, maquinaria para arreglar las calles, depósitos de basura, etc. Imagine, right? And for the other companies, as Zaprosa, for example, security material, right? Equipos de seguridad, you know, de comunicación, vehículos, etc., right? And the purchasing department is the one that is in charge to buy, right? Son los encargados de comprar ese material, ese proceso, right? Carmen, si trate de estabilizar su internet y cualquier cosa, ya sé que está teniendo problemas con su internet, no se preocupe. Si le hago preguntas, yo sé que usted está intentando ahí. Tranquila, ¿ok? José Mario, welcome. Let me see here. Welcome. Good okay. Evening. Good evening. It's a pleasure to see you again, Mario. José Mario, I mean. So, next me one. Too, teacher. Okay. Marketing. Mercadeo, right? Research and identify what customers want and need at the right place, right? Son los encargados de saber qué es lo que quiere el cliente y qué necesita el cliente, ¿verdad?
Porque a veces los compradores, aunque no lo necesiten, pero ahí andan comprando un montón de cosas, ¿verdad? Zapatos, perdón, las mujeres, ok, perdón. Ok, cuando no se necesitan mucho, pero también las cosas que sí se necesitan, ¿verdad? ¿Yes? Como, por ejemplo, pues puedo hacer preguntas acá. ¿Cuántos pares de zapatos tenemos, verdad? Esperaría una respuesta diferente entre las mujeres y los hombres, ¿verdad? Pero, sin comentarios, sí. Ok, continue. Human Resources Management, right? Departamento de Recursos Humanos. Recruit, reclutar, select, and train new employees, right? Son los encargados de contratar, seleccionar y entrenar a la vez los nuevos empleados. For the right job for the company, right? Okay, good. And finally, accounting and finance, right? Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows, right? Son los que encargados de llevar el registro de las transacciones que monetarias, del pisto, right? Las entradas, inflows, y las salidas, outflows, right? Ajá, Dimas. Teacher, what do you say, human resource, y la siguiente palabra, ¿cómo? Management. Es management. Management. Jefatura. Jefatura. Mm-hmm. Manage. O manejo, right? Manejo. Los que manejan las compañías, o los jefes, right? Management, right? Okay. In this case, is jefatura de recursos humanos, yes? Mm-hmm. Management, human resources management, right? Okay, thank you. Like Dima, when you say, for example, jefe, manager, it's the same. Manager, uh-huh. Manager. Manager is... Yes. Jefe, el que maneja, el que controla, el, right? Okay. El jefecito. Jefazo. El jefazo. Okay, good. Very good. Any other question? Class, yes, Rodrigo. Inflow is the same meaning of in. Inflows in. Is entradas. It's like input. Uh-huh, inputs, it's the same. Yes. The same meaning. Yeah, in the context of money, right? We're talking about money, right? And outflows is the opposite. The opposite is the money that you spend, right? El dinero que usted gasta en la compañía, yes? Okay, thank you. Okay, good. Thank you for the question, Dimas and Rodrigo. Any other question, class? Remember, I like the question. Me gustan las preguntas, así que, a ver, no se queden con las dudas. No questions? Okay, good. Now, I have some question for you, right? What department do you have in your job? Let's talk about Jose Mario, please. Jose Mario, do you have these departments in your company? ¿Existen estos departamentos en su compañía? Yes. ¿Hay más o...? Why more department, right? Okay. Can you tell us some, please? ¿Podría decirnos algunos de los que hay en su compañía? Entrepreneur development. Entrepreneurs development. Yes. Yes. And desarrollo de empresarios de. Uh-huh. Hay, bueno, no sé cómo se dice en ¿cómo se llama? En inglés, que se dice mitigación de riesgos. Ah, ok, me la puso difícil, José Mario. Risk reduction, maybe. Risk reduction department, reducción de riesgos. Sí, puede ser. Mitigación es como reducir, entonces. Uh-huh. Risk. Y créditos. These are loans.
Loans. Loans department, yes. Crédito o préstamo, right? Loans. Mm-hmm. It's like very common, especially if you talk, if you work for a bank, right? We always have loan department, right? Mm-hmm. Okay, good. Thank you, Jose Mario. You're welcome. Okay. In your case, it is... En la alcaldía de Nejapa, ¿cómo está la cosa? ¿Hay algún departamento de estos que están acá? Yes, teacher. Which one? Human resources. Repeat, it is human resources. Human resources. Okay. Accounting and finances. Uh-huh. Production. O sea, sí hay control de las cosas, pero no hay producción, porque como no es una, así, algo que produzca. Okay, yes. Mm-hmm. Only service, right? In the case of the Nejapa major city, la alcaldía de Nejapa, it's service, right? Yeah, uh-huh. Okay. So the same happened with Adriana and Esmeralda because they work for schools, right? It's service that you produce, right? Okay, good. Anybody else? ¿Alguien más? Vamos a ver qué quisiera comentar. Carmen, ¿cómo estamos ahorita con el internet? Ahorita soy bien. Soy bien, sí, la escuchamos perfecto. Sí. Yes. Do you have this department in your company? ¿Existen estos departamentos? Production. Yes. Okay. Sí, existe la production, el marketing. Marketing, yes. El human resources, management. Mm-hmm. Accounting. Accounting. Oh, yes. También existe el departamento de. Mm-hmm. Contaduría y finanzas, right? Mm-hmm. Yes. Okidoki, nice. Existe también control de calidad. Quality control, yes, it's another. Yes, mm-hmm. Quality control, mm-hmm. It's very common. Right? Very common, yes. The quality control, yes. Especially for the, when you produce products, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Yes. Okay, to finish, Mario, please. Yes, teacher. Quizás tal vez uno que se podría agregar sería el departamento de cobros, payment. Okay. It's the payments, yes, payments. Payment, uh-huh. Payment. How do you say in English, traslado de valores? Me la ponen difícil, vamos a ver. Maybe values, transactions, maybe. No me puedo la palabra técnica, Mario, soy honesto, pero... De acuerdo. Tal vez este... Logistic is very common. Okay. Yes. Quizás lo único que no entraría en el rango de la empresa donde trabajo es el área de production. No. Somos servicio, más que servicio, todo. Servicio, okay, good. Correct. There is another class. Thank you, Mario, thank you. The other one is, I was thinking in warehouse, right? Bodega. Departamento de bodega, you know, and it's very common, right? Los que reparan todo el edificio, tienen material, etcétera, etcétera, right? Teacher. Ajá, Edwin. En production también entra, porque estoy leyendo en el área de producción, de que también entra lo que es inventario, ¿verdad? Ajá, yes, yes. Okay. Obviamente se debe llevar un inventario de lo que se produce, ¿no? Okay. Y incluso, se guarda en bodega, me imagino. Ajá, sí, sí, incluso hasta lo que entra, lo que se compra. Ah, yes, I imagine, yes. Pues me imagino que depende de cada compañía, ¿verdad? Pero normalmente hay un lugar donde ir guardando la producción y luego despachándola, ¿no? Y también hay un lugar donde guardar las cosas que sirven para reparar dentro de la compañía, ¿no? Ok, todo lo que tiene que ver con plomería, electricidad, ¿no? Que normalmente es un tallercito, ¿verdad? Donde está ahí don
Don Julio, don Vicente, no sé, cada quien le pone su nombre. Yes. O oh, es más grande, no sé, dependiendo del el rubro de la compañía, ¿ok? José Mario, bodega, say, sorry? Bodega no es. Como bodega, ¿eh? Warehouse, warehouse. Me imagino que en la alcaldía hay una warehouse. Sí. Varias. Varias, ok. Sí, hay bastante material para el servicio de la comunidad, ¿verdad? Ok, José Mario, you would say something? ¿Iba a decirme algo, José Mario? Hay un departamento en my job de name is compliance. Complaints. Compliance o complaints. Ah, departamento de quejas. Cumplimiento, sí. Ah, cumplimiento sería entonces compliments, como cumplido, ¿verdad? Compliments. Ajá. ¿Y cómo trabaja ese departamento? No entiendo bien, José Mario. Está muy relacionado al área legal, que todos los documentos tienen que seguir los protocolos, tanto procedimientos internos como amparos legales que tienen que ver con el otorgamiento de financiamiento. Ok, sí, eso es bien delicado e importante, ¿no? En algunos compañías se llaman Law Department, Departamento Legal. Law Department, right? Que hay un equipo de abogados y a veces están dentro de la misma compañía o a veces se contratan de afuera, pero hay un Law Department, ¿verdad? Algo parecido es compliment, diría yo, pero se la debo exactamente la traducción porque son detalles técnicos, ¿verdad? Y a veces no voy a hacer que uno traduzca mal, ¿verdad? Por ejemplo, normalmente cuando uno dice comprar en inglés dice buy, ¿verdad? Entonces uno podría traducir el buying department, ¿verdad? Pero no es así, es purchasing, ¿sí? Y así podemos decir, por ejemplo, bueno, aquí el marketing está bien claro, ¿verdad? Pero no sé, son palabras técnicas, pero al menos aquí tenemos varios departamentos que sí sabemos cómo se dice en inglés, ¿ok? Good, now, let's continue, right? Here we have the vocabulary. Look, workforce, inventory, development, design, improve, acquire, raw material, research, customers, recruit, train, inflows, outflows. Okay, this is some of the vocabulary. That's it, right? Now let's go. I don't know if you have any question. Okay. Antes de seguir, quisiera pedirles a algunos que no sé si me han terminado la plataforma, ¿verdad? Estuve revisando. No sé si ya está completo, ¿verdad? Como dicen, cuando nos cobran, ¿verdad? Si ya canceló, no haga caso omiso del siguiente aviso. Ok, tengo a Carmen, que no me ha hecho el examen. No sé si ya me lo hizo, Carmen. Alejandra también, que no me han hecho el examen, ¿verdad? Esmeralda. Estamos pendientes ahí con el examen. No sé si él lo hizo en transcurso del día, pues haga caso omiso el siguiente aviso, ¿verdad? ¿Ok? Y pues la mayoría se han sacado buenas notas. Los felicito, ¿sí? Congratulations. Ahí estamos. Recuerden que hay que sacar el 80% como mínimo, pero obviamente usted no va a sacar el 80%, usted va a sacar el 100%, ¿yes? Excelentoso. Ok, thank you. Now, sorry, one more thing, right? Una cosa más antes que se me olvide. Para esta noche, tenemos la clase agendada para Juan Ezequiel. Juan está presente. Bueno, entonces me voy a quedar con Mario. Mario, ¿estamos bien ahí, Mario? Los 10 minutos. Ok, ¿sí? Teacher. No problem. Sí. Ok. No problem. Thank you very much. Thank you very much.
You're my salvation. Okay, let's continue. Good. What are information questions? Okay. They are used to request information that has not been previously mentioned. Request, preguntar, pedir información, right? Unlike the yes, no question, right? Where you only obtain yes or no. For example, it says, are you Adriana? Yes, I am. No, I am not. Is he Dimas? Yes, he is. No, he's not. Are you from Cujucuyo? Yes, I am. No, I am not. Are you a doctor? Yes, I am. No, I am not. Or in simple present, do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Do you work for Cersaprosa? Yes, I do. No, I don't. So the yes, no question, we only say or yes or no, right? La pregunta está determinada y la persona solo contesta o sí o no, right? Yes or no. Yes or no. Simple, right? Solo vamos a afirmar o a negar algo, ¿sí? But WH question or information question, no, right? They are based on a supposition. Están basadas en una suposición, una información que ustedes tienen, pero se hace con una WH word o WH question word, right? Usamos lo que se llama una WH word, right? They always begin with a WH word. For example, what, where, when, why, which, how, whose, aquí repite which, whom and who, for example, right? Y por favor vean que todas tienen WH, 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 including this, right? I'm sorry, WH, right? Okay, good. So remember, information question, right? They are different. Good. These are the examples. What is for things, cosas, right? Voladitos, como decimos en El Salvador, chunches, right? Things. Abstract or concrete, right? Abstract or concrete. Who is for people? Where is for places? Lugares, right? When is for time, tick tock, tick tock, tick tock, time, right? And whose is for possession, the quien? The quien es este lapicero, who's this pen? Who's this house? The quien esta casa? Whose? Why is for reason? Why do you like it? ¿Por qué te gusta? Because it's delicious, right? Which, that is for choice, option. ¿Cuál? ¿Cuál de estos te gusta? Which, right? And whom? Is for people, but as an object, right? Como un objeto, personas, pero refiriéndose a la persona como un objeto. And finally, we have how. How is for manner, form, right? Manera o forma. Yes? Esas son las palabras que utilizamos cuando usamos preguntas de información, information question. Como ya dije, también se recibe el nombre de WH question. Why? Because they contain WH, right? Okay. Now let's begin to check some examples of information question. Let's start with the verb be, right? Vamos a comenzar trabajando con information question with be. El verbo to be, right? Here we have the example. W is word, verb to be, subject and complement. Where are they from? Where are they from? Where is the word that indicates what are you asking? And in this case, place, right? The verb to be, are, is, the subject, they, we, she, he, it, Pedro, Maria, Juan, Antonio, Irulais, Misifus, etc., etc. And the complement, there is whatever, right? This is the structure of information. What should be? Right? Other example is, what is your name, lady? What is your name? Good. And let's compare with the simple present information question. In this, we don't use is, are, and am. We use do and does. Do
in that, right? What does he do on vacation? So W is word. Okay. Auxiliary do and does. Welcome, Juan. Bienvenido, Juan. Okay, let me see. Vamos a ponerle asistencia, Juan. The subject he, she, he, it, we, etc., etc., right? And finally, the verb, right? In this case, do. We can use do as an auxiliary, and we can use do as a verb, right? También podemos usarlo como verbo. Yes, Sara, ya le tomé la asistencia, Sara, no hay problema. Y Janice, no hay problema. No hay problema, Janice. Okay, good, continue. Gracias, teacher. Okay, so what does he do, for example? ¿Qué hace él? What does he do, right? No problem, you're welcome, Sara, you're welcome. Okay, and also, we have this. When do you play football, right? Notice the structure, right? Pay attention in the structure. W is word, cling, one, right? Auxiliary do and does, cling, two. Subject, he, she, they, cling, three, right? And finally, the verb. Finally, the verb, right? Do, play, come, etc., etc. Welcome, Alejandra. Welcome. Ya le tomamos asistencia. Juan y Alejandra, right? Romeo, ¿está por ahí, Romeo? Romeo? No, okay, good. So let's continue, right? So remember, we have four parts. One, two, three, four, right? El complemento no lo tomo en cuenta porque puede ser cualquier cosa, ¿verdad? But these are the essential parts of information question, right? Essential, important parts. W is word, auxiliary, subject, and verb, right? Good. And then compare with verb to be, right? Comparemos las preguntas de información usando el verbo to be con el presente simple. Y por favorcito, no me las confundan. Don't mix them. Don't mix them, right? They are apart. Remember, the verb to be is here, and the simple present is here. They are different, right? Good. Any questions so far? Questions? No questions? This is grammar. Esta es pura gramática. So we are going to practice and then we're going to work with them, right? Okay. Again, we have here example, right? Where are you from? When is your birthday? Here we have with the information question, we have singular nouns. Who is your teacher? What is your last name? Where is your book? How old is your brother? Is, right? And in the plural, we say are. Who are the students? What are their names? Where are your pencils? How old are your children, right? Estamos aquí con más ejemplos de preguntas con el verbo to be. Okay, okay, so repeat after me, please. Repeat after me. Who is your teacher? Teacher. Oh, yes? Falta una R en who is your teacher. Who is you? Oh, yes, thank you. Siempre okay. Me pasa, ¿verdad? Error de cálculo. I'm sorry. Siempre me olvido la R, ¿va? ¿Por qué será? A veces cuando estoy preparando las presentaciones, quizás es la hora del hambre, ¿no? Entonces, es para ver si nos fijamos. Ah, sí, sí. Ah, es cierto, sí.
Solo quería saber si ustedes se habían fijado, nada más por eso me equivoqué ahí con intención. Ok, thank you. Thank you for the salvation. Ok, continue, right? So repeat after me, please. Repeat after me. Who is your teacher? What is your last name? Where is your book? How old is your brother? Who are the students? What are their names? Where are your pencils? How old are your children? Okay, thank you. Any question? Questions? No, let's continue, right? Okay, let's practice. We're going to match the numbers with the letter, right? Remember, these are information questions with be. Vamos a practicar bastante con las preguntas de información sobre el verbo to be. Y luego, pues, nos vamos con el presente simple. Y por favorcito, no se le olvide que aquí es con is, are, am, etcétera, etcétera, right? Good. Let me see. Here, right? What's your name? Let me see. Let's start with Esmeralda, please. What's your name? A, B, C, D, or E, Esmeralda? What do you think? What's your name? He is from Huachapán. My mother is 45 and my father is 48. She's a famous singer. I'm Antonio. And her mother is from Peru. Sorry? Is D. Letter D. Okie dokie. That's correct, right? So, Sara, please. Number two. Where is he from? Letter B. No, A. Letter A. Okay. Yes. He's from Huachapán, right? Uh-huh, correct. Nice. Number three. Where is her mother from? Where is her mother from? Rodrigo, please. Letter E. Letter E. Let me see. Where is her mother? Her mother is from Peru. Correct. Nice, Romeo. I mean, Rodrigo, sorry. Excuse me, Rodrigo. Milton, number four. Sí. Letter C. Letter C. Letter C, right? Letter yes. Letter C. Okay. So, who is Shakira? Shakira. What is the song, right? I cannot make it, but te felicito que bien actúa, something like that. I'm not a good singer, right? Shakira. Okay. Good. Now, number five. Marlene, please, number five. Letter B. Letter B. Are you sure? Marlene, are you sure? ¿Estás segura? Sí. Yes. Solo estamos molestando, Marlene. Okay. Good. So that's it. How old are your parents? My mother is 45 and my father is 48. Right? Okay. Now, I will make the question, right? No. We're going to make something, right? Mario is going to make the question to Juan. Question number one, right? And Juan is going to answer. Then Juan to Jose Mario, Jose Mario to Dimas, Dimas to Yenis, etc., etc., right? Okay, let's start with Mario, please. Question one to Juan. What's your name?
Juan. Hi, Juan. My name is Juan. Okay, good. Oh, in this context, right, con el ejercicio que estamos haciendo, I'm Antonio, right? I'm Antonio. Vamos a contestar aquí, Juan. I mean, su respuesta está perfecta. Okay. Está perfecta, ¿verdad? Pero vamos a seguir cuadrito. Okay. Tranquilo, tranquilo, Juan. Okay, now, question two, Juan. Tú, José Mario. Where is he from? Okay, wait a minute. Juan makes the question, José Mario the answer. Ready? One, two, three. Juan, you make the question, number two. Where is he from? He's from Ahuachapán. Excelentoso. Okay, José Mario, tú dimas. Number three. Where's her mother from? Her mother is from Peru. Good. Jenny, ¿ya regresó, Jenny? Okay, entonces, tú Iris, right? Dimas, make the question to Iris. Who is Shakira? My mother. No. Letter C. No. Look, it is letter C. Oh, I am famous a singer. She's a famous singer. Thank you, Iris. Now make the question to Edwin, please. Number five. How old are your parents? No. Iris make the question, right? And Edwin makes the answer, right? Okay, Iris, make the question. Number five. How? Yo lo voy a decir ahí, ¿verdad? Dice, yes. How old are your parents? Edwin? My mother is... Teacher, how do you 45, pronounce? 45. 45. My mother is 45 and my father is 48. 48, correct. 48. Thank you. Very good. Acuérdenme repasar los números, ¿verdad? Porque estos números son un poco altos, ¿verdad? Ni tanto, ¿verdad? Todavía está joven alguien de 45, así que. Yes. Okay, let's continue, right? Now, complete the questions. Use what, where, who, or how, all, right? Remember, what is for things, cosas, right? Abstract and concrete. Where is for places, who is for people, and how old is for age, right? Edad. Okay. For example, number one, who is or whose your new classmate? ¿Quién es su nuevo compañero de clases? Her name is, oh, her name's Fatima, right? Good. Number two. Carmen, please. Number two. What do we use? We use what, where, who, how. Carmen, what is the question word que vamos a usar ahí? What is the question word? ¿Está Carmen por ahí? Ahí está. Excelentoso, Carmen. Okay. So, where, who, how. Where? 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 ¿Qué más nos falta ahí, Carmen? Where is your teacher from? He is from San Salvador, right? Okay, nice. Number three, thank you, Carmen. Next one, right? Chamba? Yes, teacher. Number three, please. What, where, who, or how? What?
What? Is. What is? Uh-huh. Yeah. But note, Chamba, that it says names in plural, right? Oh, what are? What are your friends' names? Correct. Yes. Alex and Oscar, right? And finally, please, Brandon, number four. Where? What, where, who, or how? Where did you? Where? Where? Wait a minute. Where your sisters? Where is sister? Silvia is 20 and Carmen is 18. No, right? What? Is how? How? How old? How old? Very good. Thank you. How old is or how old are, Brandon? Is, teacher. Okay, but it says sisters. Oh, are. Okay. How old are your sister? Silvia is 20 and Carmen is 18. Okay. Now repeat after me, please. Who is your new classmate? Who's your new classmate? Her name's Fatima. Oh, her name is Fatima. Where is your teacher from? He is from Italy. Oh, I'm sorry. Excuse me. He is from San Salvador. What are your friends' names? Alex and Oscar. How old are your sisters? Silvia is 20 and Carmen is 18. Ahí estamos. Ya la rejuvenecimos a Carmen, ¿verdad? Está bien. 18. Good. Now, let's practice. Question and answer. Right, number one, Adriana and Alejandra. Number one, Adriana make the question and Alejandra makes the answer, right? Who is your new classmate? Her name's Fatima. Where is your teacher from? Okay, wait. Only one, right? Thank you, Adriana. Thank you. Ah. Okay. Yes. Está con otro dispositivo también, ¿verdad, Adriana? Se le oye muy bien. Sí. Se oye muy bien. ¿Y usted me escucha bien? Sí, como estoy con los dos. Ah, vaya, está bien. La felicito, ¿verdad? Se rebusca, Adriana. Muy bien. Me gusta eso, ok. Good. So who is your new class? Her name is Fatima. Good. Number two, please. Esmeralda to Sara, please. Number two. Esmeralda the question, Sara the answer. Esmeralda? Number two, right? Okay, so we're going to do the next. Sara, you make the question. And Rodrigo, quiero ver, Romeo no está todavía, Romeo? No, okay. So Sara, make the question to Rodrigo. Number two. Where is your teacher from? He's from San Salvador. Okie dokie, thank you. And now, Nilton to Marlin, please. Nilton to Marlin, number three. Okay. What are your friends' names? Alex and Oscar. Thank you, Marlin. Now, Mario to Juan, number four.
How old are your sister? Sisters. Sisters. Juan? Mr. Rivera Lemus, the answer, please. Sorry, el micrófono, sorry. Ah, okay, Silvia, good. Silvia is 20 and Carmen is 18. Excelentoso. Thank you. Por ahí se oye una vocecita, ¿verdad, Juan? Sí, los niños están haciendo tarea. Ah, excelente. Niños, ¿cuántos tienes, Juan? Dos. Dos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Bueno, hasta la universidad, ¿verdad, Juan? A darle duro. A darle duro con todo. Okay, good. Thank you. Now, let's go to the next. Another exercise, right? Another exercise. Good. José Mario, please. Your new neighbors. Mm-hmm. What, where, when, who, why, whose, which. What is the correct WH word, José Mario? The answer is they are a student from El Salvador. Who is? Who, correct. Who or is or who are? Who is? Who is? Your new neighbor, neighbors? Neighbors, who are? Who are, right? Thank you. Can we make contractions? ¿Podríamos hacer contracciones aquí? José Mario, ¿qué dice? No lo recuerdo. Okay. No contractions. No, nunca lo había visto. Who are? No. Uh-huh. Only who are, right? No, who are. Who are your... Never, right? Only with is. Si aquí estuviera ahí, si pudiéramos contractar. Miren, José Mario. Aquí sí se podría, pero con R no. No se puede. Thank you. Thank Number you. Six, right? Number six. Dimas, please. Number six. Where are? Where are your colleagues from? Your colleagues, colega, right? Where are your colleagues from? They're from? Colleagues from. They're where? From Costa Rica, right? Maravilloso país, Costa Rica. Huh? Okay. Good. Yeah. Nice. Okay. Number seven, please. Janice, ¿ya regresó Janice? No, okay, yes. Janice, please. Yes, Janice? Yes. Yes, okay, good. Thank you. Lista, ¿verdad? Sir, yes, sir. Al pie del cañón, excelente, Janice. Okay, number seven. Number seven. Mm-hmm. Ahorita. What? Who, where, why? What is the correct WH word? Who your cat's name? No. Okay, preguntémonos esto. ¿Qué estamos preguntando? ¿Estamos preguntando del gato o del nombre del gato? El nombre del gato. Ajá, eso. What? Es que, where? Uh-huh. Who? What's your cat's name, right? Now, Candy, right? Candy. Okay. las generaciones de Milton, Rodrigo, no entenderán esto, ¿verdad? Pero las generaciones de José Mario. Dimas también. Okay. Candy. Anthony. Ok. Anthony. ¿Usted también lo vio, Janice? Ah, ok. Excelentoso. También Messenger, right? Messenger. Todavía sale, teacher. Todavía sale. Ah, ok. Sí, sí. Bueno.
Bueno, no sabía, no sabía. También Voltron. Muchos de... Ya me imagino a Dima llorando ahí por Terry, por, por Anthony. 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana, oh. Early, right? Tempranito. Edwin no sabe, ¿verdad, Edwin? No sabe qué estamos hablando, ¿va, Edwin? Yes, teacher. Ah. Claro. De verdad, anime. ¿Le gusta el anime? Ok. Poco, poco. Goku el más popular, ¿verdad? Goku. Ese siempre en primer lugar. Ok, good. Nice, let's continue. Bueno, no va a reñar, vamos a seguir ahorita. Ok. So, who's next? ¿Con quién nos quedamos? Dimas, Jenny, right? So, Iris. Iris, please. Your daughter says, Iris. So, the answer is T6. Your daughter. ¿Qué quiere decir ahí, Picha? Your daughter is su hija. Your daughter. ¿Qué está preguntando? Where, dónde, when, cuándo. How old, qué edad, which, cuál. ¿Cuál sería la correcta ahí? What. What. ¿Quiere usar comodín, Iris? Yes. Vale, ¿cuál quiere? ¿El de la llamada o el de 50-50? 50-50. 50-50. Entonces, sería what o how old. What o how old? ¿Cuál de esos dos sería? 50-50. 50-50. How old. How old. Okie dokie. How old is o how old are? Are. ¿Cuántas hijas hay? One. Entonces, ¿cuál podemos usar? Is o are? Is. Is, correct. How old is your daughter? She's 6, right? Good. Repeat after me, please. Who are your new neighbors? Your new neighbors. Neighbors. They're students from El Salvador. Qué bonito, ¿verdad? Enviar estudiantes salvadoreños a otros países. Ok, en lugar de mandar gente que no va a dar fama, pues mejor mandar estudiantes. Ok, repeat, please. Repeat after me. Where are your colleagues from? Colleagues. Where are your colleagues from? They're from Costa Rica. What's your cat's name? Meow. What's your cat's name? It's Candy. Es una ella, entonces una gatita, okay? Good. Repeat after me, please. How old is your daughter? How old is your daughter? She's 6. Okay, now. Edwin to Carmen, please. Number 5. Edwin, the question. Carmen, the answer, right? Who are your neighbor? The restaurant from El Salvador. I'm sorry? Edwin, repeat. Repeat, Edwin. Vamos a repetir. Vamos a ver, porque no sé si es un problema de micrófono. A Carmen le está fallando un poquito el internet, así que vamos a comprender. Vamos a ver. Edwin, again. Haz otra vez la pregunta, Edwin. Who are your neighbors? Your new? Your new neighbors. Neighbors. Ajá, Carmen. Bueno, so, Chamba, please. Can you help me, please, Chamba?
Answer number five. Yes, teacher. Mm-hmm. Letter B. Sorry. Number five, letter B. Answer the question of Edwin, please. Number five. Please, letter B. Letter B. Uh-huh. Who are your new neighbors? The answer is, Chamba, number five. Letter B. Sorry, teacher. Aquí no, le vamos a señalar para que no se pierda, Chamba. Ahí está. Who are your new neighbors, Chamba? They are students from El Salvador. Okie dokie, thank you. Now, Brandon to Adriana. Number six. Brandon to Adriana. Question and answer. We are your college from? They are from Costa Rica. Okie dokie, colleagues, colega, right? Good, number seven, please. Alejandra to Esmeralda. La siete, ¿verdad? Number seven. Seven. Yes. La siete no, it's seven, right? La siete va para la colonia Guadalupe. Okay, Larry. What's your cat's name? Meow. Meow. It's Candy. No, wait, Alejandra. Démosle chance ahí a Esmeralda que nos conteste, okay. ¿Verdad? Ajá, Esmeralda. Ok. Esmeralda. Number seven, letter B. It's no? Candy. It's Candy, correct. Nice. And number eight, to finish, right? And Sara to Rodrigo. Letter A, number eight. Okay. How old is your daughter? She is six. Okie dokie. Thank you very much. Right? Now we finish. Terminamos entonces con la information question. Okay, now we're going to take the attendance. Vamos a pasar la asistencia. Alejandra. Present, teacher. Thank you. Adriana. Present. Thank you. Chamba. Brandon. Present. Okay, good. Chamba. Present, okay. Present, teacher. Thank you. Perdón, me equivoqué. Present again. Yes, thank you. Thank you, Chamba. Carmen. Present. Thank you. Qué bien se le oye, Carmen. Que por ratito baja, ¿verdad? Ok. Edwin. Por ratito me falla la señal. Cabal, por ratito, sí. Edwin. Present, teacher, present. Thank you. Iris. Present. Yo sé a todos, los escucho muy cortado. Edwin se oye muy bien. ¿No se escucha cortado, Edwin? No, por rato se escucha. A todos. Por rato se ha cortado, teacher. Ah, a bueno. Todos igual. Sí, sí. Fíjense que a veces por horas, y creo que ya como de esta hora en adelante empieza a estabilizarse mejor, ¿verdad? Porque ya todo el mundo suelta los celulares y se va a dormir. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Entonces se estabiliza un poquito, ¿sí? Ojalá que nos esté funcionando mejor de aquí más tarde, ¿sí? Ok, Jenis. Present, teacher. Thank you. Dimas. Mr. Barrera Hernández.
Mr. Barrera Hernandez. Okay, now. Jose Mario. Jose Mario. Present, teacher. Thank you. Juan Ezequiel. Present, teacher. Thank you. Mario. Present, teacher. Thank you. Marlene, sorry. Present, teacher. I'm sorry. Yes. Thank you, Marlene. Nilton. Present. Rodrigo. Present. Romeo. Vamos a brindar por el ausente. Ok, espero que Romeo se conecte más tarde. Sara. Present. Thank you. Esmeralda. Miss Rodríguez. Esmeralda Rodríguez. Ok. Let's continue, right? Good. Now, let's introduce the information question with simple present. Listen, aquí ya cambiamos de cassette. Cassette. Bueno, yo como por mi edad, ¿verdad? Cuando digo cassette, doy por sentado, ¿no? Los jóvenes como Rodrigo, Nilton, ellos no usaron cassette. Ya estaba el CD, ¿verdad, Rodrigo? Usted solo con música de CD escuchaba, Rodrigo. No, también de cassette. Ah, sí, claro. No, mi abuelo tenía. Sí, mi abuelo. Yo lo veo en su botón, digo yo, ¿no? Quizás no. Bueno, sí, okay, good. Entonces vamos a cambiar de cassette. Vamos a cambiar de CD. Vamos a cambiar de Spotify. Y pasamos del verbo to be al presente simple, ¿verdad? Simple present. Information question. Recuérdense que en el presente simple ya vimos oraciones afirmativas. I work, I get up, I dress. Afirmativo. En tercera persona, she gets up, he works. En las negativas con doesn't, he doesn't work, they don't work. Y las preguntas de información, ya las vimos, ¿se acuerdan? Do you work in Cersa Prosa? Yes, I do. No, I don't. You work in Nejapa Major City? Yes. Yes, I do. No, I don't. Do you work in García Flamenco School? Yes, I do. No, I don't. Right? So information, yes, no question. I'm sorry. And now we're going to introduce the information question, right? Remember, the answer is different here. You don't say, what do I do? Yes, I am. Yes, I do. No, right. No. Or where do you work? Yes, I do. And no, the answer is different, right? The answer is going to base in what? Oops, sorry. No era yo, no tenía que mover. What, where, how, what time, right? So, repeat after me, please. Aquí, perdón, aquí voy a cambiar por you, porque para que le encontremos lógica, ¿verdad? You, ¿sí? Okay, repeat after me. What do you do? I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. I work in the accounting department. When do we go to meetings? Aquí también en you, porque si yo pregunto con ustedes, no tienen. Contesto con nosotros, ¿verdad? Entonces aquí sería you. Vamos a corregir, ¿sí? Repeat after me. Where do you go to meetings? We go to meetings 2 times a week. 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. They investigate
the customers need. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Good. Nuevamente la estructura. W is work, when, auxiliary do, subject you, and the verb play, in the complement football, right? Any question? Ok, entonces vamos a trabajar con material. No, pero antes del material vamos a trabajar con la plataforma. Quedaron algunos ejercicios pendientes, pero si me hacen el favor de terminarlos. Ay, por aquí tengo algunas preguntas. Sí. Dimas. Ok. Muy bien, Dimas. La tormenta. Ya está cayendo la tormenta por ahí, me imagino. Aquí nos estamos asfixiando el calor en mexicano. Un calor horrible. It's very hot. Y Chamba. Ok. Bueno, ya está de regreso Chamba, ¿verdad? Ok. Good. Yes, teacher. Thank you. Thank you. Welcome again. Welcome back again. Okay. Thank you. You're welcome. Now, let's share. Vamos a compartir. Ajá, el manual, ¿verdad? Good. So here we have some exercises. Solo tenemos dos ejercicios para esta noche en manual. Look, listen to your teacher read the following departments in a company. Ya lo leímos, ¿verdad? Then match them with the activities they perform, right? Vamos a ver si nos alcanza el espacio. Quiero ver. Exacto, nos quedó, ¿verdad? Okay, volunteers, please. Number one, production. What is production? Volunteers, please. Hands up. Manos arriba. Esto es un asalto. Ah, Chamba, number one, production. Okay. What is production? Control and supervise the production workforce and inventory. Good. Usamos aquí el lapicito, ¿verdad? Creo que, ¿quién fue la que me ayudó a descubrir estas herramientas? Adriana, creo. O Jenny, no me acuerdo quién me ayudó, pero gracias. Aquí el texto. ¡Ah! ¿Quién se me adelantó? Más fácil, ¿verdad? Sorry, teacher, me. No, that's okay, that's okay. Thank you. Está bien. Me gusta, me gusta. Bueno. Now, number one, right? Production. Control and supervise the production workforce. Edwin, number two. Research and development. Develop, teacher? Develop? Develop? Develop, that's new. Or improve exit productions of process. Ajá, es como desarrollar y diseñar, ¿verdad? O mejorar, improve, right? Los productos que existen, Edwin, y los productos o los procesos que existen. O crear nuevos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí. El número 2, ¿verdad? Ahí está. Number 2. ¿Quedó bien? Yeah. Okay, good. Number 3, please, volunteers. Volunteers. Volunteers, wake up. Vamos, despertemos. Dimas, thank you. Dimas, number 3, purchasing. Purchasing. Purchasing and buy and acquire. Uh-huh. Continue. Materials, production, equipment, equipment mm-hmm. for the use of the organization. Excelentoso. Yes. Totally correct. Okay. Solo vamos a hacer aquí el número. Okay, number 3, right? Thank you very much.
And number four, marketing. Volunteers, hands up, mano arriba. Please. Yes, thank you, Janice. Marketing, research and identify what customer want and need on the right place. Excelente uso. Permítame que ya me hice bolas aquí. Number four. Ajá, yes, solo quiero. Ah, ahí estamos. Quiero que, quería hacer un espacio ahí, Janice. Ok, number four. Permítame que. Ahí está, for marketing, right? Ok, good. Dos me levantaron las manitas ahí. José Mario, please. José Mario, number five, right? Human resources management. Human resource management and recruit, select and train new employees for the right job in the company. Uh-huh, correct. So that is number five, right? Right. And the last one, please. No me voy a decir que este está difícil. Vamos. Alguien que me ayude. Él está regalado. Vamos. Please. Los chicos que casi no participan. Vamos. Yes. Okay, Iris. Thank you, Iris. What is accounting and finance, Iris? Keep the finances. Financial? 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 Financial a record of transaction. Involving monetary inflow and outflows. Okay. Claps to you. Claps. Thank you very much. Congratulations. Right. La campanita se la debo. La dejé en el maletín. Pero cling para todos ustedes. Yes, thank you. Yes. Solo los que le van al Madrid, sí, lo siento, para ellos no hay aplauso. Son mentiras. Ok. Ganó el Madrid el fin de semana, ¿verdad? Qué bien. Excelentoso. Like ever. Ah, cuando juega con el Barça, sí, no gana. La última vez perdió allá en Las Vegas. Y en el Bernabéu también 4-0 le metió el Barça, ¿no? Ni modo, ¿verdad? Pero de ahí con los demás sí gana. En la Champions es muy bueno en Madrid, sí. Yes, yes. Yes. Está hecho para la Champions equipo, sí. Ok, very good. Now, information questions and answer, right? Remember the structure, right? Recordemos la estructura, ¿eh? What information question word do... Auxiliary, I, subject, and do, the verb, right? Son las cuatro partes del los information question. Un segundito, vamos a okay. Teacher, will you erase the numbers? Oh, thank you. Ah, yes, yes, thank you. I did it already. Good. So, four part, right? Vean que todos tienen cuatro partes, ¿eh? Where do you work? Four. Where do you work? When do we go? The complement is the complement, right? How do they plan? What time do you right? So four parts. Todos llevan cuatro partes. Hay una excepción por ahí, pero después la vamos a ver. De momento quiero que me ayuden acá. Again, right?
Vamos a usar la herramienta del el texto, right? Regálenme un segundito aquí. Vamos, texto. Excelente oso. Yes, okay. What is the question for? I have to write a report about production. Every Friday, right? Right? So, pay attention to this, right? Vamos a ver en qué es lo que estamos preguntando. Aquí en la 1 estamos preguntando, I have to write. Estamos preguntando qué es lo que tiene que hacer la persona. Ah, permítanme. Esto no es por aquí. Esto es por aquí. Sí, ok. Number 2. I work in the blue building, right? Ajá, ¿qué me está manchando ahí? Vamos a ver. Lo vamos a castigar diciendo un trabalengo, ¿verdad? ¿Quién fue para castigarlo? Bueno, ahí dejémoslo. Siempre hay un alumno que se porta mal en la clase. Son bromas, son bromas. Ok. Number 2, right? So, the blue building. El edificio, so it's a place, right? Then, number 3. Maria and I start working at 10 p.m., right? So, in this case, it's tick-tock, tick-tock. What time, yes? And number 4, we design and others create the new product, right? This is a process, right? Y para el proceso, perdón, para el proceso se usa how, okay? ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Ah, diseñamos y otros crearon. Uno hicimos aquí, los otros hicimos ahí. And number 5 is because. Ah, because. When I made the question, why? I answer with because. Cuando yo hago la pregunta, ¿por qué? Me responden, because, right? En español, nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Porque, digamos, porque hace calor por el cambio climático. ¿Sí? Entonces decimos, why it's making such a very hot weather? Because of the global warming. Global warming, right? Okay, now, let's go to question number 1. Remember 4 parts, right? Vamos haciendo las 4 partes, ¿sí? Who wants to try? ¿Quién es el valiente? Es what do you do? What do you do? En este caso, como es obligación, ¿verdad? Have to. What do you have to do? What? What do you have to do, right? Y ahí está el question mark. What do you have to do? I have to write. Debo escribir. Okay, number 2. Volunteers, number 2. Where do you work? Me, I work in Inglés Corporativo. No, sorry. You're talking about the answer, yes. Yes, where do you work? Where do you work? Excelentoso, yes. Where do you work? Next one. When do you start to work? Oh, what time, right? We can use okay. When. Podemos usar when también, no hay problema. Pero también aquí como es específico, vamos a usar what time, right? Okay. What time? Both answers are correct, Chamba. Don't worry. What time? You start to work. Do you? No. Do Maria and you start working, right? Okay. Okay. Good. Maria and I start working at 10, right? Repito,
Podemos usar aquí también when do Maria and you start working, right? No hay problema, podemos usar. Okay. Okay, thank you, Chama. Number four, please. Welcome. Volunteers. Uh-huh, number four. The question is... Okay, dos salades, pero creo que alcancé a escuchar que dijeron how, ¿verdad? How do you, right? Porque la respuesta es con we, perdón. Permítanme. Ajá, me sigue manchando. O yo fui el que manché. Bueno, vamos a hacerle aquí. Van a disculpar, van a decir el teacher como que es niño aquí aprendiendo. Ok, so, how do you, how do you? Plan de marketing. How do you create? Create, Ayúdenme ahí. Create the. The new product. The new product. How do you create the new product? ¿Cómo crean el nuevo producto? Yes. A ver aquí. Ya no puedo regresarlo. No sé cómo regresar aquí. Bueno. Ok, pero está bien hecho. ¿Qué hice? Vamos a ver. Deshacer. No sé qué hice. How do you create a new product? Bueno, vamos a hacerlo otra vez porque no sé qué hice, lo siento. Ahí está. Vamos a hacerlo otra vez. Ah, ya me acordé que había escrito. Ya había escrito algo. How do you create the new product? Ahí estamos. How do you create the new product? And the last one, right? The last one. Esto de manchar la pantalla me recuerda a los niños de, perdón, de la escuela cuando manchan las mesas. Ajá, todos pasamos por eso, ¿eh? Ok, good. Number five, please, volunteers, number five. The answer is because... Ajá, Rodrigo, please. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Okie dokie, thank you very much. Thank you very much. Look, again, four parts, right? Vean cómo en todas hicimos las cuatro partes. One, what? Do, two. You, three, and have to. What do you have to, right? That is the verb. Where do you work? Where do you work for? What time do Maria and you start? Uy, aquí me equivoqué. Era esta. Va, pues ustedes entienden que qué casualidad que las R me como siempre. ¿Qué será? Start working, yes. Okay. In all, right? En todos tenemos las cuatro partes. How do you create? Why do they have? En todos están las cuatro partes, yes? Okay, now let's practice, right? Let me see. In this case,
Alejandra made the question to Adriana, number one, right? Question and answer, question and answer. Alejandra versus okay. Adriana. Yo digo la pregunta. The question, yes. The question, okay. What do you do have to do? What do you have to do? I have to write a report about the production every Friday. Okay, about the production every Friday. Thank you. Number two, please. Production. Number two, Brandon and Chamba, please. Okay. Where do you work? I work in the blue building. Very good. Next one, please. Carmen and Edwin. What time do Maria and you start working? We're dancing other created the new product. Okay. We design and others create. Thank you. And number five, please. Ya me perdí. Sorry. Number six. Edwin and Iris, right? No me equivoco. Edwin and Iris. Okay. Number five. Edwin, you made the question, Edwin. Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the flow and our the inflows uh-huh. And outflows. Excelentoso, right? Thank you very much. Good. Any question? Vamos a borrar esto, ¿ya? Okay. Ahí estamos. Yes. Y vamos a cerrar acá. Luego nos vamos aquí. Create question with WH words, right? Let me see. Yes, 9:34. Tenemos 6 minutos, vamos a hacer, right? And you are going to create 4 questions. 1, 2, 3, no, 5 questions. En su cuaderno ahorita quiero que me hagan 5 preguntas, yes? Usando el what, when, where, why, and who. ¿Sí? Y le van a poner las 4 partes, ¿sí? Tal y como lo vimos aquí arriba, ¿eh? What do you, well, where do you work? I don't know, you can say where do you work, where do you live, where do you play, where do you eat, etc., etc., right? What do you do? What do you like to eat? What does he need? Etc., etc., right? So 5 questions. Vamos a hacer 5 preguntas, ¿sí? In the Napoli, le voy a dar 6 minutos. Yes, Brandon? Yep. Ah, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Brandon? El micrófono, Brandon. El micrófono. Ahí está. El jueves fui a jugar fútbol y pues no puedo mover mucho la mano. Ah, bueno. Y la derecha, ¿verdad, Brandon? Sí, entonces con la izquierda. Sí, la derecha. Con la izquierda, la derecha, creo que está moviendo ahí. Es la derecha, ¿eh? Pero no es fractura. No, solo es lo inflamado que tengo. Ah, ok, solo fue golpe, bueno.
Sí. Ojalá se recupere pronto. Oiga, no voy a andar peleando porque es, así no puedo pelear. No, no hay problema. Gracias, okay. Sí, bueno, uno de fútbol, jugando fútbol, se lastima mucho, ¿verdad? ¿Ok? Yo casi para portero no soy bueno. Ah, para meta se quedó bueno. Con razón, sí. Le dieron un buen pelotazo ahí, ¿verdad? Sí, es que iba para la cara y pues. Bueno, mejor. No el brazo que la cara, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pero ahí como pueda, con la mano izquierda ahí. Así que, ah, no, pero que usted no puede escribir, ¿verdad, Brandon? Bueno, se salvó. Ok, solo voy a traer un poquito de agua, los dejo un segundito nada más. Hello. Any question? Ah, dejamos el micrófono encendido. Oops. Any question? Remember, 4-part, right? 4 parts. Two more minutes, right? 2 minutos más. Okay, ready? Let's start one by one, right? Sorry by the microphone. Perdón que dejé el micrófono encendido. Okay, now, let's start with what, right?
And I'm going to start with Esmeralda, please. Esmeralda, give me one example with what? Esmeralda? Okay, Sara, please. Give me one example with what, Sara? Yeah. What do you do on Saturday? Excelentoso. What do you do on Saturdays? Yes. Good question, right? Now, number, let's say what, right? Give me a second, please. Give me a second. Okay, let's continue, right? Let me see. Rodrigo, please. Another example with what, Rodrigo? What do you do on weekends? What do you do on weekends? Perfect. The four parts, listen. What do you do? Excellent. That's it, right? Nilton, please give me one example of when. When, Nilton? When you finish the class? When do you finish the class? When do you finish the class? Excellent. Don't forget the auxiliary, right? When do you finish? When do you finish, right? Nice. And let me see. Marilyn, please. Another example with when? When do you travel? When do you travel? Excelentoso, yes. Nice. Mario, please. Where? Can you give me one example with where? Where do you live? Where do you live? Nice. Juan, one example with where? Where is the text? Okay, good question. But remember that we said that the verb to be is a part, right? El verbo to be lo vamos a dejar aparte un ratito, ¿sí? In this case, it said, where do you put? ¿Dónde pones esto? Where do you stay? Where do you work? Etcétera, etcétera. Where, right? Vamos a ver si Dimas me regala otro ejemplo con where y ahí terminamos con where. Dimas. Where do you work? Where do you work, right? Me copió a Dimas o yo le copié a usted. Thank you very much. Okay. Jenis, give me one example with why. Está más difícil, but. Jenis. Pero yo sé que Jenis es buenísima en esto. Vamos a ver. No lo tiene. Ya le vi la carita, Jenis. No, todavía no. Vale. Vamos a poner a otra chica por aquí. Pues. Iris. Iris, de un ejemplo con guay. No, teacher, yo creo que estoy igual que la que acaba de pasar. Pero los anteriores sí las hizo, ¿verdad, Iris? Uh-huh. Sí, sí, con el guay, va. Pasemos entonces con Edwin. De guay siempre, teacher. Sí, guay, ¿ah? Guay is beautiful. Ajá, pero nuevamente, is... Vamos a dejar el verbo to be is aparte. Siempre quiero que me usen do or that, right? Por ejemplo, why does she play football? ¿Por qué ella juega fútbol? Why do you like pizza? Mm-hmm. Etcétera, etcétera, right? Why do you study English? Why do you study English? Y miren el ejemplo de Sara, qué bonita.
Why do you eat pupusa with Loroco? Qué bien, es que aquel día nos dejó a todos con las ganas de comer pupusa, Iri, ¿verdad? Why do you like Loroco? I don't like Loroco. But yes, good question, right? Teacher. Uh-huh. Why are you working so late? Why do you work? Working so late? No, la última parte. Why do you work? ¿Por qué trabajas en? Tarde. Late. Yes. Why do you work late? ¿Por qué trabajas tarde? Uh-huh. Yes, that's it, right? Nice. Pero aquí hay otra. Why do... Va, está bien. Buenas preguntas. Why do you like Madrid, for example, right? O en el caso de Dimas, why do you like Bad Bunny? Ahí estaba Dimas hasta en el premio del MTV que le dieron a Bad Bunny. Ahí estaba viendo Dimas, ¿verdad? Ya vio la partitura que han pasado por Facebook de la última canción de Bad Bunny. No la he visto, ya la vamos a buscar. Lo que sí he escuchado es cuando canta a capela, qué horrible es. Ah. Y lo siento. Bien. Lo siento por Rodrigo y Mario que les gusta Bad Bunny, ¿verdad? No. Ok, the last one. Who? Esta está más difícil todavía. Vamos a ver quién es el valiente. Hoy vamos a pedir voluntarios. Ok, please. Who? Volunteers. Who do you like week or which? Who do you like? Vale, vamos a ponerlo así. Who do you like to work with? ¿Con quién te gusta trabajar? Who do you like to work with? Good example, yes. Other example? Ajá, Rodrigo. Who do you prepare your lunch? Okay. Aquí sería, vaya, le voy a dar una clave. Después lo vamos a ver, ¿verdad? Pero le voy a adelantar esta. Hay preguntas con who do you y who prepares your lunch, right? ¿Quién prepara tu almuerzo? Pero en este caso omitimos el auxiliar do, ¿sí? Cuando el who es un objeto, no omitimos el do. Y cuando el who es sujeto, permítame, déjeme reformularlo para que no confundamos. Bueno, ok. Voy a poner dos ejemplos y les voy a decir cuando el who es el sujeto, el que hace la acción, y cuando who es el objeto, el que recibe la acción, ¿sí? Vamos con este ejemplo que me dieron. Who prepares lunch? Ahí el who es el que realiza la acción. Él es el que prepara el lunch, que no sabemos quién es, ¿sí? Entonces, por eso hacemos la pregunta, who? Y who do you prepare the lunch for es a quién tú le preparas el almuerzo, ¿sí? Pero si se fijan, cuando digo who do you, ahí aparece un you. O pongamos otra persona, ¿vale? Digamos, who does Mario prepare the lunch for? ¿Para quién Mario prepara el almuerzo? Entonces ahí el who sería un objeto, ¿sí? Ya vamos a ver unos ejemplos ahí en un cuadro, ¿sí? Para que les quede claro. Pero hay dos formas de decirlo. Como objeto y como sujeto. Thank you very much. Congratulations. Uf, what time is it? It's 10 minutes, right? Solo nos quedan 10 minutos. Entonces voy a compartir unos ejercicios rapidito. Rápido se va el tiempo. Bueno, al menos terminamos el manual este día, ¿sí? Pero tenía unos ejercicios acá para compartir. Ok, por aquí tenemos.
Dice, simple present WH question, right? Simple present WH question. Good. Notice, please. What sports do you play? Right. ¿Qué deporte juegas? Y aquí incluimos una palabra en medio, miren, sports. Escuchemos el audio, please. Page 65, exercise 3, grammar focus. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Thank you. Now listen. Esta parte quiero que la entendamos porque es muy difícil entenderla. Así que vamos a ir suavecito, lentamente. Porque ya dijimos que todas las preguntas tienen cuatro partes. Where do you play? How often do you practice? Bueno, todas tienen cuatro. Inclusive cuando usamos who, miren. Who do you play baseball? ¿Con quién juegas tú? ¿Sí? Entonces, el que realiza la acción es you. ¿Sí? Este es el sujeto, ¿ves? You. Y el you juega con alguien que no sabemos quién es, ¿verdad? ¿Con quién juega? ¿Sí? Entonces, pero podemos cambiar esta pregunta a que el who no sea objeto, sino que sea sujeto, que él realice la acción. Entonces vamos a decir, who plays baseball? ¿Quién es el que juega baseball? Who plays baseball? Y desaparecemos el do y otros, cualquier otro sujeto, cualquier otro fulanito que esté ahí, ¿sí? Who do you play baseball with? Y who plays baseball? Les voy a traducir ambas preguntas y van a ver cuál es la diferencia. Who plays baseball? ¿Quién juega baseball? Who do you play baseball with? ¿Con quién tú juegas baseball? ¿Sí? Entonces, en el primer ejemplo, who es el sujeto y en el segundo es el objeto, porque hay alguien ahí que está realizando la acción y el who se convierte en objeto de la acción, ¿sí? Podemos poner otro ejemplo. Vamos, perdón, Iris, que usemos el ejemplo porque, ¿verdad? Who does Iris prepare pupusas for? ¿Para quién prepara pupusas Iris? Who does Iris prepare pupusas for? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el sujeto? El sujeto es Iris. ¿Sí? Y la pregunta es sobre quién, a quién le hizo las pupusas Iris. ¿Sí? Entonces, el who en este caso es el objeto de Iris. El objeto que recibe las pupusas del oro de Iris, ¿verdad? ¿Ok? Ahora cambiémoslo. Cambiemos a la pregunta del who como sujeto. Vamos a ver. Who prepares pupusas? ¿Sí? Aquí es, ¿quién es el que prepara pupusas? La respuesta sería Iris, ¿sí? Iris sería la respuesta. Who prepares pupusas? ¿Sí? Y en el otro es, who does Iris prepare pupusas for? Entonces, cuando el who es el sujeto, el que hace la acción, no el que la recibe, entonces desaparece el do. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Se entendió la explicación? ¿O necesitan otro ejemplo? Si quieren otro ejemplo, yo los entiendo. No hay problema, porque este es complicado con el who, ¿verdad? Es un poco difícil de entender. Sí, teacher. Otro ejemplo. Ok, thank you. Vamos a ver. Vamos a escribir, permita. Vamos a escribir por acá. Si no,
No se va a quedar claro. Solo te explico eso, pues, y terminamos la clase. Después seguimos haciendo otros ejercicios, ¿sí? Es que esta parte es un poco complicada, diríamos. Voy a abrir un Word, permítanme. Y ya comenzó a llover aquí en mi casa. Lo bueno es que se va a liberar el calor, porque yo me estaba ahogando el calor. Yes, vamos a ver, vamos a compartir aquí. Permítanme. Compartir Word. Ahí está. Ahí está, permítanme. Sí, Yanis, ya. ¿Por dónde vive usted, Yanis? Sobre la troncal. Sobre la norte troncal. Es Ciudad Delgado, sí. Por Ciudad Delgado, pues estamos cerca, porque aquí en Mexicano estoy yo. Sí, pero ya se vino fuerte. Ya vino fuerte, ¿verdad? Ok, pero nos alcanza a escuchar, Yanis. ¿Sí? Ajá, muy bien. Ok, vamos a escribir una pregunta. Where do you work? ¿Dónde trabajas tú? Vamos a hacerlo más grande. ¿Alcanzan a ver el Word? ¿Se ve? Ahí está. Where do you work? Si se fijan, aquí tenemos. Una parte el auxiliar 2 y el you 3 y el verbo 4, ¿sí? Entonces son 4 partes, ¿sí? Ok. Ahora vamos con una pregunta de who, que es la que estamos tratando de descifrar, ¿verdad? Who. Vamos a hacerla grande. Ahí está. Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Ok. La pregunta es, ¿quién es el que trabaja? El que trabaja es... Lo que trabajamos somos todos nosotros, ¿va? Bueno, you. You. En este contexto, el que trabaja es you. ¿Sí? ¿Y para quién trabaja? Bueno, el que trabaja es este, who. Él es el patrono, ¿sí? Pero no sabemos quién es. ¿Sí? Por eso hacemos la pregunta, por eso preguntamos. Y esta pregunta también tiene 4 partes. Miren, who, 1, do, 2, you, 3, y work, 4, ¿sí? Y el for ya es un complemento, ¿verdad? Ahora bien, quiere decir que este who es el objeto de la acción de you. ¿Ok? Ahora hagamos el otro. Who works. Miren qué sencillo. ¿Quién trabaja? Who works. Entonces aquí desaparecemos el auxiliar do. Desaparece el auxiliar do. Y desaparece otro fulanito que esté ahí, miren. En este caso es you, ¿verdad? ¿Ok? Y solo ponemos la palabra who y el verbo, words. ¿Quién trabaja? Vamos a cambiarlo a tercera persona. Who does Edwin work for? ¿Para quién trabaja Edwin? ¿Sí? ¿Para quién trabaja Edwin? Entonces aquí, el sujeto es Edwin. Él es el creador de la acción. Y el que recibe la acción es who. Por lo tanto, who es un objeto. ¿Sí? En cambio que aquí no, ¿eh?
quien hace la acción, quien trabaja es who. ¿Sí? Y no sabemos quién es ese who, ¿verdad? Por eso estamos haciendo la pregunta. Muy bien. ¿Queda un poquito más claro? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Entonces ustedes tengan en mente que cuando hay algún fulanito aquí, entonces sí vamos a usar el auxiliar. Pero cuando no hay fulanito, solo se deja el auxiliar afuera y se le pone la S al verbo, ¿sí? Muy bien, terminamos entonces. Se queda conmigo Mario. Los demás pueden ir a la camita, ¿verdad? A mimir. Teacher. Sí, yes. ¿Y la attendance? Ahorita, toma la asistencia, voy. Ah, ok. Tomo la asistencia y se van a dormir, ¿verdad? Ah, ok. Yes, Alejandra. Present, teacher. Good. Have a good night. Adriana. Present. Thank you. Good night. Brandon. Present, teacher. Good night. Good night. Chamba. Good night, teacher. Good night. Carmen. Present. Good. Edwin. Present, teacher. Bye bye. Good. Thank you. Iris. Present, teacher. Good night. Iris. Okay, good. Ya la vimos ahí en la cama. Jenis. Good night, teacher. Okay, good night. Dimas. Present, teacher. Good night. Good night. Juan. Good night, teacher. Good night. God bless you. Mario. Present, teacher. Good. No se me va a ir, Mario. No se me va a ir. Okay, Arlene. Okay. Present, teacher. Good, thank you. Milton. Present, person. Good, thank you. Have a good night. Rodrigo. Teacher, se le fue la luz. Ahorita me estoy escuchando. Fue la luz, oops. Sí. Hola, no se me vaya por aquí también. Sara. Present. Good. Emeralda. Okay. La lluvia está súper fuerte acá, Mario, pero ¿usted me escucha bien? Sí, teacher. Sí. Nítido. Ahí en su casa no está lloviendo. Un poquito nada más. Ah, ok, good. Bueno. Ok, Mario, ¿algún tema que le gustaría repasar? ¿O algún tema que le gustaría, aunque no lo hayamos visto, pero algún tema que le gustaría a usted ver ahorita en estos 10 minutos? Este último tema del ocupar el verbo to be no me quedó muy claro porque, sí, porque, o sea, usted me dice que where do you work, obviamente, ¿verdad? Pero, o sea, ¿por qué no? Quiere decir que con el presente simple no hay problemas. Pero el presente simple. ¿Tiene problemas con el verbo to be? El presente simple es el que lleva is, ¿verdad? Perdón, el presente. El presente simple es el que lleva el verbo, perdón, lleva el auxiliar is. Ajá, no. Vale, no. El presente simple, aquí se lo voy a poner, miren. Ok. Se lo voy a explicar. Simple present es el que lleva el do. Por ejemplo, yo pongo I work. ¿Cómo se llama su compañía, Mario? Cersaprosa. Cersaprosa, ok. Cersaprosa. Ok. I work in Cersaprosa. I work in Cersaprosa. Este okay. Es el presente simple, porque estamos usando un verbo en presente simple. También podemos decir he. Y le agregamos la S. Mire, Mario. He works in Cersaprosa. ¿Sí? Y si lo quiere ocupar con el verbo to be. Va, espérenme, ya le okay. Este es affirmative. Ah, es una afirmación. Ok. Luego tenemos en negativo. You, y usamos el auxiliar do, miren. Do, ok. You don't work. You don't. Mario, si se me va la luz, ahí me va a disculpar porque está lloviendo bien fuerte acá. No se preocupe. Va, sigamos. You don't okay. work in Cersaprosa. Él no trabaja en Cersaprosa, ¿verdad? Correcto. Entonces,
O tú no trabajas en Cerza Prosa. El auxiliar. Ajá, negativo. Cambiémoslo si quiere también, miren. She doesn't. Doesn't. Okay. Doesn't work in Cerza Prosa, ¿sí? Siempre okay. Es negativo, pero cambia aquí el, ¿sí? Ahora vamos a las yes no question. Okay. Do you work in Cerza Prosa? ¿Tú trabajas en Cerza Prosa? Esa es la pregunta. La respuesta es yes. Yes, I do. O no, I don't. O no, I don't. Okay. No, I don't. ¿Sí? Dos opciones, ¿verdad? Entonces este es, son yes, no question. Son las preguntas de sí o no, ¿verdad? No, correcto. Permítame, voy a mover esto acá. Yes, no question. Y la clase de ahora, siempre sobre el presente simple, trató de las information question. En las information question, Mario, siempre va what, where, when. Siempre hay una pregunta sobre cómo, dónde, cuándo y por qué, ¿sí? Ok. Por ejemplo, where do you work? Y ahí la respuesta sería I work in Cerza Prosa. In Cerza Prosa. Vamos a poner. Okay. Entonces, esta es information question. Information question, ¿sí? By okay. Que los, lo voy a enumerar para que usted vea. Este es el 1. Este es el 2. Este es el 3. Y este es el 4, ¿sí? Ok. Ahí estamos. Ahora bien, aquí está su pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacer estas oraciones con el verbo to be? Que ya es otro tema. Ok. Es un tema aparte, ¿sí? Entonces vamos al verbo to be. Verb to be. Y comencemos con la una, el afirmativo. Mario is a student. Mario es un estudiante. Y si podría. Que aquí, ajá. Aquí usted no está haciendo nada. Usted solo es un estudiante, pero usted no trabaja, no corre, okay. No come, no bebe, no hay nada de acción. Solo es. O Mario está en San Salvador, por ejemplo. Mario is in San Salvador. Sí, usted está ahí en San Salvador, pero no está haciendo nada. ¿Sí? Le falta un complemento. No, está bien, así es. Ah, está bien. Así okay. Está bien, no le falta complemento. Es porque el verbo to be es pasivo. No es ah, o ok. Sea, como le digo, usted está ahí, pero no está haciendo nada. Es como contractarlo, por decirlo así. Podríamos contractarlo si quiere, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos decir Mario's. Mario's as a student. Ajá, correcto, podemos contractarlo. Pero lo que le quiero explicar, y esto quiero que me lo entienda bien, es que aquí en la 1 hay una acción, mire, que es trabajar. Ok. En cambio que aquí usted no está haciendo nada, usted solo es. Solo lo afirma. Solo afirma que usted es algo, ¿sí? Pero no está diciendo, él está haciendo algo. Va, ahora vamos de acuerdo. A la negativa. Mario isn't. Dicen. Estamos negando, perdón. Permítame que no hallaba la tecla. Dicen a student. Estamos negando que usted sea un estudiante, ¿sí? Ok. Y miren, no usamos ni el do ni el does. ¿Por qué? Porque ni do, es parte. Ese es cuando es algo activo. Ok. Pregunta. Are you a student, ¿es usted un estudiante? Are you a student? Y respondo, ¿verdad? Aquí mismo vamos a responder. Yes, I am. Vea que no digo yes, I do. Digo yes, I am. Yeah, yes, I am. O no, no, I am. No, I don't. No, I am not. No, I'm not.
No, I am not. ¿Verdad? I am not. No, I am not. Y si quiero usar contracción, aquí también se puede. Mira, aquí no hay miseria. No, I'm not. ¿Ve? ¿Sí? Ok. Vale. Sí. Y ahora vamos a las preguntas del verbo to be. Porque recuérdese que en la presentación que hice ahora, hablé del verbo to be. ¿Sí? Correcto. Entonces vamos a decir, where is Mario from? ¿De dónde es Mario? ¿Usted es de San Salvador, Mario? No, Santa Tecla. Ah, sí, Santa Tecla. Tecleño, corazón. Qué tecleño, corazón. Is from... La Alianza le ganó dos veces, las dos finales al perdón, el Santa Tecla. El Santa Tecla. Malísimo. ¿Verdad? Malísimo el Alianza en ese tiempo. Ya mejoró. Sí. No, no, era más o menos bueno. Sí. Lo que pasa es que el Abreu de cabeza... Al 90. Bueno, buenísimos. Buenísimo ese jugador. Bueno. Where is Mario from? He is from Santa Tecla. Okay. Okay. He is from Santa Tecla. Entonces aquí solo estamos diciendo de dónde es usted, pero no está haciendo nada, ¿sí? Y utilizamos las preguntas de what, where. Where. We. Las usamos al igual que aquí, miren. ¿Sí? Ah, ok. En el presente simple usamos las preguntas, ¿no? What, where. Las usamos. Pero aquí solo habla de que usted es o usted está. En cambio, que en el presente simple está usted diciendo que usted, ¿dónde trabaja? ¿Dónde toma agua? ¿Dónde come? ¿O a qué horas come? ¿O con quién come? ¿O a qué horas trabaja? ¿A por qué trabaja? Ok. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una acción. En cambio, con el verbo to be, es pasivo. Where is. Ok. ¿Hay algún otro ejemplo aquí o le queda claro la diferencia entre ambos? Yo creo que me quedaría claro, teacher. Ok. Excelente. Bueno. Entonces, el consejo que les doy a todos, Mario, se lo voy a dar a usted también personal. Sí. Por favor, vea películas en inglés. Ok. Si puede y tiene tiempo, ¿verdad? Una película a la semana sería magnífico. Ok. Una película, yo le recomiendo de muñequitos, ¿verdad? Frozen, la del hielo. Porque hablan sencillo, el lenguaje es sencillo. Ajá. Y si usted quiere, pues ponele subtítulos, pero en inglés, ¿sí? Ok. El tipo de película que es entendible son las románticas. Y las de humor. Ah, creo que más humor, porque ni las de niño ni las románticas me gustan. De humor, entonces. De humor. Hablan claramente, ¿sí? Y también con la música, por favor, ¿verdad? Una canción semanal. Yo les estoy mandando en el grupo, pero lamentablemente pues solo este nivel les voy a mandar, ¿va? Son cuatro jueves, cuatro canciones les voy a mandar, ¿sí? Entonces ahí usted puede practicar o se va a YouTube y ahí hay infinidad de canciones, ¿verdad? Las que puede practicar. Otro consejo que le podía dar, Mario, es los audiobooks en YouTube. Audiobooks y le aparece el libro. Y usted solo va escuchando. Ya, tranquilamente, ¿sí? ¿Verdad? Muchas gracias, entonces, teacher. Así es que, no sé si tiene alguna pregunta extra, Mario. No, por el momento no, teacher. Okay. ¿Qué le ha parecido el curso? Bastante, bastante práctico y la verdad muy dinámico porque usted lo hace bastante dinámico. Lo hace bien ameno, teacher. O sea, lo esperaba un poquito como un poquito más aburrido, un poquito más tedioso, un poquito más... Como que no tenía muchas expectativas, sinceramente. Pero realmente sí, o sea, me ha gustado bastante. Y la forma en la que usted hace las prácticas, muy, muy buena. Excelente. Bueno, que me alegra. Y le agradezco mucho que participe, ¿verdad? Porque en la medida que ustedes participan, se hace la clase más dinámica. Oiga. Ok. Ok, have a good night, entonces. Buenas noches, teacher. Cuídese mucho. See you tomorrow. See you tomorrow.